chicos, estamos aquí para celebrar que a Más Músculo le han dado la placa de los 100.000 seguidores. La verdad que bueno, podemos estar contentos, los tres hemos contribuido bastante a esa labor divulgativa y de formación. Cuéntanos, Raúl, tu experiencia, cómo entraste con el canal Más Músculo, porque por lo que sé estuviste prácticamente desde el primer año, ¿no? Efectivamente, Tony, hace ya muchísimos años de esto. Además, recuerdo que me cogía en plena etapa competitiva, en el que me era incluso difícil, ¿no?, pues poder llevar mi dieta, venir de viajes internacionalmente y poder hacer las grabaciones. Pero con mucha ilusión, porque el objetivo de los vídeos era la formación. La formación y hacer llegar a todo el mundo una información privilegiada y que la gente tuviese el derecho de tener y adquirir más conocimiento. Vosotros dos, que bueno, sois preparadores, yo creo que seguro que habéis notado, a lo mejor no venís de años anteriores, pero ha existido un punto de inflexión, por lo que yo veo, dentro del culturismo y dentro de los preparadores, donde antes, al no existir redes sociales, no existir canal YouTube, no existir Instagram, quizá existía, o a lo mejor tú en tus primeros años sí conociste a ese tipo de preparadores que tenían su escuela, tenían su credibilidad del uno, del boca a boca. Pero estoy seguro que dentro de este campo habéis notado muchísimo la influencia, y seguro tú en esos años que te disparaste mediáticamente. Prácticamente yo he pasado por toda la transición. Por eso, desde que empecé, yo creo que te la comiste hasta ahora. O sea, puedo escribir prácticamente la Biblia, un libro sobre toda la transición. A Roberto quizás le ha cogido un poco más en el punto más alto. Tampoco te creas, yo es que lo que creo que ahora hay esa moda de preparadores, que hay tantísimos, que es que todo, miras Instagram y todo el mundo lo es por la necesidad. Ni más ni menos, antes todo el mundo tenía su trabajo, ya hoy en día casi nadie trabaja o sea, hay mucho paro, mucha historia. Y la verdad es que antes había cuatro preparadores en España. Joder, yo recuerdo que tú te hiciste profesional en 2008, que aunque la gente no lo sabe, yo llevo compitiendo pues casi como tú. Sí. Tú te hiciste profesional en 2008, porque además recuerdo que en el aeropuerto, cuando íbamos al Mundial, que era en Ekaterimburgo, estuvimos hablando sobre tu absoluto de España, donde te hiciste profesional. Y entonces ahí había cuatro preparadores, cuatro, en toda España, y los tenías que buscar, y no era como ahora. O sea, a mí me mandaban las preparaciones por correo ordinario, ¿sabes? Las pagabas y te las mandaban por correo, no como ahora. Pero ahora, a la gente que a lo mejor nos dedicamos a preparar gente, que trabajamos desde nuestra casa, con nuestros horarios, con nuestro... Yo creo que lo ve la gente de fuera de la calle y dice, hostia, esa vida es cojonuda, yo la quiero para mí. Me saco un curso y soy preparador. Claro. El problema está que las preparaciones cada vez son más complejas, por lo que todos sabemos, cada vez interviene mucho más, ya tienes casi que saber de psicología, y preparadores hay muchos, pero de título de fin de semana. Preparadores de experiencia, yo creo que si él y yo dijéramos nombre, sacamos los mismos cinco que hace unos años. Sí, eso está claro. O sea, entonces está complicado. Si una moda, igual que ha subido, yo creo que bajará antes o después esa moda, o debe de bajar. O sea, más que nada por los valores, porque se ven por ahí cada preparación. A ti también te llegan, a ti, o sea, de echarte a la cabeza y decir, pero ¿en serio estás haciendo esto? ¿Y en serio estás pagando 150 euros al mes por esto? Pero bueno, es una moda que hay, y la verdad es que ha subido muchísimo el tema de los preparadores también, porque el culturismo ha cambiado muchísimo. Antes éramos culturistas o body, las mujeres. Sí. Luego ya en el 2011, creo, 12, se instauró la bikini, luego la otra, luego la otra, luego la otra, y ahora ya hay pues categoría por persona casi. Entonces, claro, más practicantes. Yo quiero recalcar, recordando y conmemorando el premio a más de 100.000 suscriptores, recuerdo mi primera grabación fue en Granada, con Paco Bautista, recuerdo, por Rugo. Que fíjate, prácticamente se me ocurrió hablar un poco. Fue un seminario, ¿no? Que estabais fue un gimnasio, puede ser. Sí, ¿no? sí, me acuerdo. Fue un seminario. Y prácticamente hablé de algo pues que lleva, pues imagínate, más de 1000 años antes de Cristo en biología, que es de la vía Emetor y vía Metecato. Bueno, sí, pero rompiste todos los canones. Pues. Claro, sí. Y parecía que había resucitado la momia Tutankamón, ¿no? Y era algo, ¿no? Y era una información que ha existido toda la vida. Ahí ya se podía ver incluso el nivel de desconocimiento que había en el mundo, ¿no? O incluso un vídeo que tengo grabado con Sandra, ¿no? Que ahora mismo creo que tiene récord en el canal de YouTube de Más Músculo, que es prácticamente hablando de lo básico de cómo tomar un batido de proteína. Prácticamente es impresionante el... Pero a día de hoy tampoco, o sea, hay más diversidad, hay más, es que hay muchísima información. Es que Internet prácticamente, Google, como yo siempre digo, yo siempre que hablo de algún tema siempre pongo de ejemplo Google.
Me gusta poner de ejemplo a médicos, a premios Nobel, de ejemplo, ¿no? Pero Google siempre, como sabemos que es infinito, infinito, y al final el atleta, el personaje, siempre va ahí, va a buscar ahí, ¿no? Pues incluso con lo infinito que es, todavía hay desconocimiento. Y es que hay tanta información amontonada, y sin matizar, porque gracias a los vídeos podemos matizar algo. Cuando lees un artículo, sacas conclusiones. Bueno, pero ¿para qué deporte va ese artículo? Pero esa cantidad de proteína, ¿para qué deporte es? Exacto. Quizás no te has dado cuenta y no está verificada para la hipertrofia y es para un ciclista. O sea, que los vídeos creo que es importantísimo porque logramos matizar. Matizar. Sí. Incluso así, es difícil. Sí. Es muy difícil. Muy difícil y siempre si os dais cuenta en vuestros vídeos, en el mío, en el tuyo, todos tenemos detractores, que a lo mejor estamos hablando para algo concreto, incluso me he dado cuenta que muchas veces casi nos intentan enfrentar, ¿sabes? Decir, pues el doctor Hernández dice esto y tú dices lo otro. Claro, porque escúchale, los matices. Claro, porque él tiene sus conocimientos y sus vivencias, yo tengo las mías y estamos hablando de algo concreto en este vídeo. Claro. Si nos ponemos a hablar así, curioso que siempre llegamos a acuerdos. Sí, o sea, siempre estamos de acuerdo con lo que tú dices. Pero claro, en un vídeo que yo esté hablando para adelgazar, ahora me vienes tú y me saltas que el doctor Hernández ha dicho de la dieta terapéutica en época de volumen. Ya, entonces ya no es lo mismo. Claro. ¿Y qué opináis vosotros de esa gente que por mucho que le digamos, vamos a ver, que no es que tenga razón ni él ni yo, que esto es como es y todos la tenemos y todos la según el contexto? ¿Qué opináis de esa gente que además se lo toma como a lo personal y nos insulta incluso, ¿sabes? En el canal. A mí siempre me llama la atención y cada vez más, ¿no? Porque, claro, yo creo que es un fenómeno psicológico que habría hasta que estudiar, ¿sabes? De decir... Claro, pero bueno, no solo es en nuestro mundo. Yo, por ejemplo, pues, que también en mi consulta veo, pues, otros influencers, o modelos, o futbolistas, lo que sea, me hablan también de lo que les ocurre en sus propias redes y es lo mismo. Tienen detractores que es que además son fieles de cada foto, ponerle un dislike y decirle no sé cuántos, cómo te has puesto esto, cómo te has puesto aquellos, igual que tienes gente incondicional que eres Dios, eres no sé qué, no sé cuántos. O sea, que es increíble. Sí, sí. Entonces, al final yo creo que, al principio yo creo que a todos, o sea, estoy seguro que a vosotros y tanto a mí, a cualquier persona que haya pasado por aquí, hay momentos, sobre todo al principio, donde duele, porque duele, cualquier crítica, sí, cualquiera al principio, pues oye, que te al dicen principio. Esto, pues incluso tienes tentaciones de abordar los siguientes vídeos de otra forma, de cambiar la forma de hablar, ¿por qué? Porque todos somos humanos y te duele, pero al final creo que la única forma de tirar hacia adelante es incluso siempre tomártelo de una forma constructiva. ¿Qué tengo que aprender de esta crítica? Es la única forma. O no leyéndolo, al final, ¿eh? O no leyendo los comentarios. pero hace falta tiempo para entrenarse psicológicamente, porque primeras, yo he pasado, sobre todo cuando se sube rápidamente mediáticamente, claro, y estás inconscientemente acostumbrado a leer buenas críticas, de repente salta uno y te dice eres un fraude, me has decepcionado, no sé cuántos, te insulta, te saca de todo, tienes una peca aquí, ya te está insultando la peca. Sí. Yo, claro, y la tentación a decir, hostia, a encogerte emocionalmente. Es que está el detractor, ¿no? Que prácticamente lo hace por pleno aburrimiento, prácticamente, o competencia, simple competencia si la hay. Y también después está el poco entendedor, ¿vale? Por mucho que matices, no entiende. No, claro. Entonces, prácticamente, a veces, como bien dices tú, Tony, te da por incluir y responder y debatir, pero es para nada. Porque es que necesitas incluso 5 minutos para matizar algo. Entonces, a mí me suele pasar, mira, una anécdota, cuando empiezo mis seminarios, ¿no? Siempre informo al público, a los asistentes, de que prácticamente traigo una información, un conocimiento que ya existe prácticamente, pero bueno, tengo ese poder de transmitir y vale. Bueno, pues siempre en redes sociales, como siempre, a nivel de mensaje, o siempre, pues es que no es lo que defiende Raúl. Bueno, pero es que yo nunca defiendo nada. Yo prácticamente te estoy acercando un sistema, yo no defiendo ese sistema. Cada sistema será más adecuado para X atleta, para X persona. Pues a día de hoy todavía. Pero no es lo que no es el sistema de Raúl. Es que Raúl no tiene un sistema. Es que mi sistema no es la dieta híbrida. Es un sistema más. Igual que otro, ¿no? Da igual, por más que lo intente, da igual. ¿No creéis que eso tiene que ver con las etapas del conocimiento? Al menos a mí me pasa que cuando sabes poco, lo poco que sabes crees que eso va a misa, y por mucho que te digan, eso va a misa y me da igual lo que me digas que yo sé esto. Exacto. Por ejemplo, los lácteos tapan, un ejemplo, ¿no? Yo sé eso y es que es eso, y aunque tú me des ninguna explicación, me da igual, es eso. Sin embargo, es el que cuanto más vas controlando, el que cada vez se va bajando más los pantalones y decía, a lo mejor me equivoco, a lo mejor esto no es así, a lo mejor lo he entendido mal. O sea, yo cuando escucho un vídeo no digo, no, aquí la he cagado. Como mucho digo, esto yo no lo he entendido.
Claro. Pero no digo que la hayas cagado, porque no sé ni por qué lo has dicho, ni por qué no, pero cuanto más vas aprendiendo, además yo creo que si eres un poco humilde, todos llegamos a un punto en el que sabemos que no podemos pasar de ahí, que una pregunta te lleva a otra, y a otra, y a otra, y ya llega un momento en la vida que dices, mira, sé hasta aquí, y más no puedo porque no acabo. Probablemente cuando llegas a ese punto de inflexión donde asumes lo poco que sabes, es cuando verdaderamente empiezas a aprender, y a pasos agigantados, empiezas a escuchar. Porque se flexibiliza tu mente. Una frase a los detractores. Los haters. Pues yo creo que incluso tiene su esencia. Yo no los quitaría. Su encanto lo tiene, a mí, la verdad yo es que... Yo le diría, aunque me jodas, sigue haciéndolo porque algo voy a aprender. Yo, mira, yo sabes qué diría a los haters, que en el fondo, que les tengo un poco como de lástima, pero en el buen sentido, es decir, el que me critica a mí, no es que me critique a mí por lo que yo se deje de saber, es porque le defiende a él, ¿sabes? O sea, nosotros al final nos movemos por afinidad. Si tú me caes bien, me creo lo que me dices. Si Raúl me cae mal, no me creo lo que me dice. Pero si él te dice lo mismo que yo, ya, pero de él no me lo creo, ¿sabes? Entonces al final, cuando tienes detractores, no es ni más ni menos que es que tú tienes una personalidad tuya propia y que hay gente que no le gusta, que no intentas agradar a todo el mundo. Yo sé que hay gente que no la puedo agradar y me da igual. Y se lo agradezco que me lo hagan ver, ¿sabes? Porque a lo mejor ese tipo de gente no lo quiero a mi lado. Entonces cuando te encuentras con gente así, dices, pues los haters, mira, hablan mal de mí y me alegra porque eso significa que han perdido el tiempo en ver mi vídeo, que se han preocupado y que se molestan en escribir para insultarme. Cosa que yo no sé ni quiénes son, son anónimos. Sí, sí. Es un comentario que cuando cierro el ordenador se me ha olvidado y sigo con mi vida. Yo siempre pongo de ejemplo, en plena carrera deportiva, ¿no? ¿No? Ya como no comparando los vídeos, las grabaciones, cuando estuve compitiendo los 3 años seguidos en Mister Olympia, la gente me pregunta, ¿qué tal esos años? Bueno, fueron los peores años de mi vida. ¿En serio? Prácticamente, y no recibí más críticas, pero todo esto estando en tu casa, entrenando, no apareciendo por ningún lado, y aparentemente que se te caen las cosas de las manos. ¿Sabes por qué? Eres envidiado. Claro. Claro. Entonces, me costó trabajo sacar la parte buena de eso. También hay otra parte, comparándola, en el que he tenido un parón en mi carrera deportiva, y prácticamente no he estado, no existo. Entonces, veo también la importancia de lo malo y que te critiquen. Es señal de que si ladran, como se suele decir la frase, pues yo sabe, si ladran es que cabalgas. Bueno, el canal lleva ya 8 años, ¿no? Si no recuerdo. Y vosotros cuando empezasteis más o menos erais anónimos. Bueno, tú en el mundo del culturismo no, pero sí en el mundo social, antes no había tanta extensión. Yo, por ejemplo, yo ya empecé a subir vídeos, de hecho, Más Músculo se puso en contacto conmigo porque me conocieron por mis vídeos ya, pero vosotros erais anónimos. Yo recuerdo el primero tuyo que vi, que dije, porque antes era otra persona la que trabajaba en B2B haciendo vídeos, y yo recuerdo cuando vi el tuyo primero, dije, hostia, este tío que bien se explica y tal. ¿Os ha cambiado a nivel laboral, personal, todo eso, la influencia de esos vídeos que habéis ido subiendo? Sí, yo es incluso lo que hemos estado hablando antes de los preparadores, el punto de inflexión que ha existido con las redes sociales, a mí lo mismo. Yo llevo desde el 2015 ejerciendo de médico y más o menos iba creciendo mis facetas profesionales, trabajando con muchísimos deportistas, con gente de la calle, con patologías a nivel de endocrinología, pero en el 2016 yo triplicas. Trabajo para B2Best. Claro, me llama Luciano, el dueño de B2Best, para decirme que le echase un cable, que tenía que ayudar a Manolo en el Arnold Classic, que fuese allí a hacer una charla, y voy, y además es que fueron poquísimos, creo que ese día habían 11 o 12, y digo, bueno, pues la doy, cumplo con el compromiso, y a los 2 meses me llama Luciano y me dice, oye, ¿qué coño? Que se ve que la grabaron, yo ni me acordaba que la habían grabado, dice que en 12 horas tiene 3.000 visualizaciones, que no sé qué, que no sé cuántos, dice, oye, que lo van a ir colgando en capítulos, a partir de ahí se disparó, yo no tenía ni Instagram, dije, bueno, pues me lo voy a grabar también, voy colgando cosas, esto, lo otro, pero gracias a Más Músculo, y gracias a esa experiencia a su vez de durante 2 años estar grabando, y es cuando ves la repercusión, que ojo, no solo en la medicina, en las preparaciones, estoy seguro que en muchísimos ámbitos está cambiando todo gracias a las redes sociales. De hecho, por ejemplo, pues mi agencia de marketing me comentaba que hace 10 años cuando tenían que coger a un cliente, un bufé de abogados, un abogado, cualquier persona, que un arquitecto que querían levantarle, tenían que montar bien el sitio donde fueran la gente a verle, porque ese primer día tenía que causar sensación. Y ahora hay que montar unas redes potentes, porque la gente te va a buscar por Google, te va a buscar por YouTube, en Instagram, y se está extendiendo a la práctica totalidad de todo.